La escuela, hemos dicho muchas veces, tiene que abrirse al mayor potencial que tiene un niño o un joven, que es su imaginación y su creatividad. Y yo tendería a respetar, a no abrumarle con las cosas de los adultos. Yo he visto cómo hacen cosas con puntillistas, cubistas, con colas. A mí me dan pena ver cómo un niño está remedando a un adulto, porque todo es el mundo de los adultos. Y es una maravilla ver, cuando he visto en mi casa, y en fin, he visto allí mismo en los concursos, dibujos de niños de verdad, sin que el adulto entre demasiado, que sea el soporte para que el niño esté ahí, pero que no intervenga, que no intervenga. Eso es lo que me parece maravilloso. Ahí es donde el niño da lo que puede dar un niño. Un niño no es un adulto chiquitito. Un niño es una criatura perfecta. Algunos expertos consideran que la capacidad de asombrarse es nuestro séptimo sentido. De hecho, en inglés se denomina the sense of wonder, el sentido de la maravilla. Y los niños la despliegan en toda su potencia cuando están en la naturaleza. Para nosotros, la naturaleza y el arte son dos puertas fundamentales para el asombro. Y el asombro es la puerta fundamental a la pregunta, y a partir de la pregunta surge el conocimiento. Por eso, para nosotros, tanto la naturaleza en nuestros programas educativos como el acercamiento que últimamente hemos estado haciendo al arte, entendemos que nos ha permitido, bueno, pues, intervenir y generar proyectos donde nuestros alumnos aprenden de otra manera. En primer lugar, es el respeto. Nosotros consideramos al niño como una persona pequeña, no como un proyecto de persona. Así que, como persona que es, merece nuestro respeto, merece nuestro trato de igual a igual. La propuesta que hicimos es, los alumnos tienen que subir allí después de haber trabajado esto dentro del aula. Hacíamos grupos internivelares. En cada uno de los grupos había alumnos de infantil, de primaria y de secundaria. Y ese equipo pequeñito de en torno a unos entre 8 o 10 alumnos tenía que articular una propuesta. Es una alfombra, lo único que hicimos fue marcar con unas lanas, unas cuerdas, fragmentos de suelo que vais a ver ahora. Y lo que teníamos que hacer con los alumnos era que cada equipo decidiera con qué material del que encontraban en el monte y cómo iba a organizar los colores, las texturas y todo lo que tenía que ver con su trocito de alfombra. Y ese conocimiento es fundamental porque es el motor y es el de esta imaginación que al final transforma ese conocimiento, ¿no? Y el taller que hicimos nosotros con GSD hablaba de eso, de conectar y combinar ideas, ¿no? Del niño que descubre en el bosque, de que coge estos elementos naturales y los combina para generar una criatura con identidad nueva, ¿no? Al final se está replanteando y está desafiando el concepto preconcebido de lo que es una criatura. Está creando su propio imaginario, ¿no? Una fuente
cuenta de que la innovación es una ola, es una onda, como ya se ha dicho hoy. Es como un virus, ahora que está tan de moda hablar de los virus malos, creo que esto es un virus bueno. Realmente, si uno es nervioso, tendrá que dibujar con trazos ágiles y rápidos. Y si uno es tranquilo, hará mal en copiar a los expresionistas abstractos, porque lo importante será que seamos auténticos, que sea verdad lo que haces. Así que conocerse a uno mismo, muy bien. Ayudar a los discípulos y alumnos que tengáis a que se conozcan, a que se acepten como son y que sean capaces de aquello que ven, contarlo a su manera, esa sería la clave de una buena cadena de educación y de sacarles a los niños el talento que todos llevamos dentro.